Grüne Linke, Frau Senra Rodriguez. Sie haben eine Minute. Obrigada, Presidenta. Señor Comisario, como ya fue dicho aquí, es de suma importancia proteger las abejas, los polinizadores selvaxes y la apicultura europea. Este informe que celebro tiene muchas medidas para esto y además con un amplio consenso. Voy a relatar algunas de ellas. Prohibir sustancias activas perigosas nos pesticidas, os neonicotinoides y también os insecticidas sistémicos. Apoyo para proteger las abejas frente a especies invasoras, como por ejemplo a vespa velutina. Aumentar la protección jurídica y apoyo financiero a los ecotipos y a las poblaciones locales endémicas de abejas melíferas en toda la Unión Europea, incluyendo también la protección de zonas de conservación de estas abejas. Apoyar proyectos piloto sobre las abejas y otros polinizadores como indicadores de salud ambiental y do hábitat. Establecer a rotulaje como coa indicación exacta do país ou países de procedencia dentro do combate contra a mel fraudulento. Obrigada. Danke schön. Im Namen der Allianz Grüne, Frau Scott Molicato. Thank you very much, President. In 2013, when Greens were on the streets with environmentalists and beekeepers campaigning for a ban on all neonicotinoid pesticides due to their harmful effects on bees, it felt like we were banging our heads against a brick wall.